verla porque es robo hormiga. Porque si tú te das vuelta, la bandeja está encima, le estáis dando la pauta para que el ladrón te robe. Pero es para la risa. El ladrón, digamos, inventa formas de robarte. Entró sin generar ningún tipo de sospecha, tampoco dudas cuando se fue. Solo las imágenes pudieron aclarar el por qué faltaba una pieza de oro en esta joyería. La trabajadora pensó que era un cliente, le exhibió esta muestra con diferentes accesorios y cuando volteó, el hombre se llevó una joya a su boca. Eso sí es casi diario, creo, porque se ingenian las personas como para poder robar. Nos piden otra, pero ellos ya están así, así, ahí. Y en ese intercambio de pedir se lo llevan. Claro, y se llevan ahí. Nosotros mostramos acá y a dónde está la gana, se perdió. Fue exactamente lo que hizo este hombre, pero con una nueva, insólita y desagradable técnica. Ocurrió en la Galería Santo Domingo, en el casco histórico de Santiago. Al parecer, la trabajadora no hizo la denuncia. El rubro acusa que estos delitos son frecuentes y rara vez hay avances al ser tipificados como hurtos. La gran mayoría ha sido víctima de robos. La realidad es que todos asustados por los robos, todos lo estamos blindando. Es de todos los días. Por eso hay que tener cuidado, ¿no? Hay locales que se encuentran con vidrios blindados, alarmas, cámaras e incluso con acceso restringido. Pero la inseguridad no solo afecta a comerciantes, también a clientes que compran o se dedican a la venta. Antonella, por ejemplo, estaba adquiriendo y reparando joyas en la Galería Santo Domingo. Yo empecé vendiendo joyas y ahora traigo oro, pero por encargo. Ya que te dedicas a esto, tienes que andar súper atento, resguardado, no andar solo, sin cartera, sin bolso, sin mostrar el dinero. Te pegan y te asaltan. Entonces tú como que ya andas a la defensiva siempre. Los robos violentos también son una preocupación. Hay bandas especializadas en atacar este tipo de locales, por lo general integradas por varios delincuentes. La policía señala que las joyas están ya vendidas antes de llevárselas. Muchos de estos están previamente ya concertados quiénes van a ser sus próximos dueños. O sea, con quién se va a reducir, a quién va a ser vendido. Los locales un tanto más afectados son aquellos que están en galerías principalmente, porque existe un alto tráfico de personas. Así también ciertas vulnerabilidades, tanto en los ingresos como después en las huidas. El último robo violento fue este en Maipú. El dueño del local disparó contra la banda, mató a uno de los delincuentes, cerraría su local y podría ser multado por no tener el estándar de seguridad requerido. Realidad de un rubro que debe incluso lidiar con estos insólitos delitos.